se están dando situaciones que vengo denunciando desde el mes de septiembre del 2014. Haciendo llegar notas, conversando, levantando teléfonos y una cronología de los hechos desde que se hizo la remoción de tierra del lavauto dichoso que vengo denunciando hace más de un año. ¿Qué es lo más triste? Hacer uso de medios de comunicación para presentar denuncias. Cuando jamás, cada vez que se ha presentado una situación en el corregimiento, he tenido una queja del secretario de la alcaldía, del señor alcalde, los asesores, porque cada vez que he levantado el teléfono hemos logrado un consenso. Pero no sé qué sucede con el área de los corregidores y el coordinador de corregidores y el corregidor. Si bien es cierto, he hecho ciertas llamadas y he puesto en anuencia las situaciones, no se ha dado respuesta. Peor aún, aquí se han aprobado acuerdos por el tema de la utilización de aceras, se han aprobado acuerdos con el tema de los ruidos y esto sigue sucediendo. El día 8 de abril tuvimos vía telefónica en Telemetro Reporta, presentando nuevamente la denuncia de los autobuses metidos dentro del parque donde los lavan. No sé quién, pues no me consta. Luego de mi intervención, llamaron al periodista y le dijeron que qué raro que la concejal no había hecho la denuncia, porque no tenían conocimiento de ello. Una falta de respeto. Y una falta de respeto por lo siguiente. Aquí quiero hacer entrega, me imagino que al director de legal, que es el jefe inmediato de este departamento, de las veces que hemos presentado las denuncias, tanto en el consejo como en los medios de comunicación y en los periódicos. Para nadie, ninguno de los 22 concejales que estamos aquí, esto es nuevo, pero llamar a un medio de comunicación y decir que no tenían el conocimiento, ok, el día de hoy vamos a asumir que hasta la fecha no conocían del tema. Hoy vamos a entregar todas las denuncias que hemos puesto y quiero pedir a Secretaría que le haga llegar todas las actas del Consejo donde hemos presentado dichas denuncias. Y espero que esta vez, como ya pues trasciende a papeles, se dé una solución del tema, al tema. Porque si no, yo voy a llamar al consenso de la comunidad, vamos a meterle la retrocavadora al parque, le tiramos un piso y dejamos que el lavauto pues estacione los buses ahí y lave los buses. Yo puedo consensuar en cualquier tema, menos en el tema de los niños. Ese es el futuro de nuestro país. Y nosotros como autoridades actuales no podemos permitir que se vea reflejado en un futuro los problemas que estamos teniendo el día de hoy. Señor alcalde, yo entiendo perfectamente que nosotros debemos delegar funciones. Y pues una vez más yo me siento agradecida con su gestión por parte de nosotros. Pero le pido por favor que tomemos cartas en el asunto porque esto se está saliendo de nuestras manos. Muchas gracias.